hoy es uno de esos días que me ponen los pelos de punta, y en este caso por dos razones. La primera, que estoy en el circuito de Portimão. Es un circuito con curvas ciegas, en subida, en bajada. Yo, que no soy un tío circuitero, que no soy un piloto, lo paso un poquito mal. La otra razón es que voy a conducir lo que tienes detrás de mí, el Porsche 911 GT2 RS. Es el 911 más potente que se ha fabricado jamás. 700 caballos, 750 Nm, una velocidad máxima de 340 km por hora, un 0-100 de 2,8 segundos, un 0-200 de menos de 9 segundos. Y además te voy a dar un dato. Este aleroncito genera a 340 km por hora 340 kilos de downforce. La verdad es que es una auténtica bestia de competición disfrazada para poder ir por la calle. El GT2 RS es el 911 de calle más potente de todos los tiempos. El motor que utiliza es el 3.8 del Turbo S, pero pasa de 580 a 720 caballos por la adopción de dos compresores más gordos, unos pistones específicos, admisión optimizada y, bueno, también un par de toques de la varita mágica de los ingenieros de Stuttgart. Sin embargo, es plenamente utilizable en carretera abierta, aunque tendrás que convivir con el rugido del motor. Nada grave si optas por gastarte los 326.000 euros que cuesta este modelo. Eso sí, para poder contar que te has dado una vuelta en un GT2 RS, lo mejor es dejar todos los asistentes de seguridad activados, porque un modelo tan radical no te da una segunda oportunidad. Cuando se va de verdad. Una de las particularidades de este bloque es que puede alcanzar una velocidad de giro de 7.200 vueltas, aunque la potencia máxima la consigue a 7.000. Desde luego, una cifra más de atmosférico que de turbo. Dentro del habitáculo se respira el aire de familia de todos los 911, aunque con variaciones. Por ejemplo, el velocímetro marca 400 y el patrón de color es rojo y negro, una opción muy popular en modelos anteriores que ahora es de serie. También hay que fijarse en la caja PDK. Se trata de una super evolución de las del Turbo S, pero con modificaciones que la hacen única. Para empezar, en lugar de ser integral, este es un trasero puro. Además, está reforzada para soportar el aumento de rendimiento, recibe partes del 918 Spider y cuenta con un modo de pista que pone punto muerto al presionar las dos levas. Todo en este modelo es sobrenatural. De hecho, el chasis está más cerca de un GT3 Cup que de un 911 de calle. Y luego están las cifras que maneja: aceleración, potencia, par. También el downforce tiene su miga. En un coche de este tipo es importante estudiarlo a fondo. Una de las novedades es que las tomas NACA del capó sirven no solo para refrigerar los frenos, sino que también canalizan mejor el aire. Pero nada de lo que te pueda contar iguala las sensaciones que te proporciona, así que vamos a la pista. Bueno, pues estoy saliendo a pista con el Porsche 911 GT2 RS. Bueno, yo el circuito no me lo conozco muy bien, pero tengo un truco, y es que delante llevo una liebre bastante interesante, un Porsche 918 Spider. Le he preguntado al instructor que en las manos adecuadas, que por supuesto no son las mías, que qué coche sería más rápido. Me ha dicho que depende, que el 918 Spider tiene muchísima mejor tracción y que hay curvas en las que saldría mejor, y en otras sería el 911 GT2 el que sacaría ventaja. Lo cierto es que yo ya me he pegado aquí un par de vueltas esta mañana con este coche y me parece una auténtica barbaridad. O sea, es un sueño, parece increíble que Porsche se haya decidido a sacar algo así. El sonido, como corre, al final de recta ha llegado a estar a 270 y algo kilómetros por hora. Lo que es una auténtica barbaridad. Y ahí he dado un poquito de subviraje, pero bueno, enseguida. Es un coche noble, ¿sí? Te transmite enseguida todo. Acelera como una bestia, cambia 7.000 vueltas, frenas y frenas y frenas con el sistema de Porsche cerámicos y no se cansa los frenos. Se va de atrás, pero bueno, es muy controlable, si le mantienes el gas, le metes el volante, es hasta dócil, o sea, es una maravilla de coche. Curvas rápidas, es una auténtica barbaridad. Durante el speech de presentación nos decían que ha trabajado mucho en la reducción de peso, este más aún porque lleva el paquete Bison, como podéis ver en los logos de mi reposacabezas, llevo barras, llevo arneses de 6 puntos, que en este caso no los estoy utilizando, llantas de magnesio, y sobre todo llevo un sistema de alerones que proporciona downforce por doquier. El alerón trasero genera 340 kilos de apoyo, el splitter delantero también puede recibir ayuda a que el eje delantero se asiente mucho más. Lo han tenido que reforzar con cables de acero porque a altas velocidades puede recibir incluso 200 kilos de fuerza hacia abajo, y entonces se puede doblar variando la aerodinámica.
este, yo diría que es el mejor coche que he probado. No sé si que probaré, pero sin duda que he probado. Como suena, como va, te hace mejor piloto, yo creo. Te da mucha confianza. Lleva 700 caballos en el eje trasero solo. Y incita a correr más y más y más. Es noble, es dócil. Es una maravilla.